Pero además de estos temas sociales y económicos, es la única que levanta las banderas de la democratización de la democracia en serio, compañeros. ¡Queremos más democracia! ¡Queremos democratizar la justicia! Multiplicar los juzgados, multiplicar la justicia, depurar la justicia federal, modificar el Ministerio Público de Fiscales, que responde al presidente de la Nación, y por eso acá no hay condenados ni procesados por los delitos de corrupción contra el patrimonio público. Queremos democratizar la vida política nacional. Queremos democratizar la vida sindical, compañeros. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta los sindicatos únicos con dirigentes disfrazados de dirigentes que son patrones, que tercerizan o permiten la tercerización de sus trabajadores! Queremos democratizar la vida nacional y volver a inculcar como un valor fundamental la defensa de la ética social y de la ética pública, compañeros. Queremos impulsar una gran reforma educativa, multiplicar las escuelas, la infraestructura educacional para volver a la doble escolaridad, para jerarquizar a los profesores y maestros, para que los muchachos salgan, pasen el día en sus institutos y salgan con los conocimientos que le está exigiendo hoy por insertarse en el mercado laboral. Pero queremos escuelas, compañeros, no solo para que aprendan conocimientos técnicos. Lo esencial es que la escuela les enseñe a pensar de manera libre y crítica, compañeros. Enseñar a pensar en libertad quiere decir enseñar a mirar el mundo con una mirada transformadora y a la vez solidaria, compañeros, para que esta muchachada se forme en la idea de que siempre es posible transformar el mundo, compañeros. Queremos que nuestra juventud se forme en las escuelas y universidades como ciudadanos, que aprenda ciudadanía, que desarrolle conciencia de que como argentino le pertenece una 40 millonésima parte, una acción de este consorcio de propietarios que es la Argentina. Pero para que tenga esa conciencia le tenemos que enseñar todo lo que le pertenece por ser argentino. Todas las tierras que le pertenecen, todos los yacimientos, toda la infraestructura de caminos, de edificios, de hospitales,
Nadie puede defender lo que no sabe que le pertenece ni el valor de lo que tiene. Cuando hayamos inculcado eso, habremos generado la conciencia de que dañar, tocar en beneficio propio, hacer negocios privados con lo que es público, es el más infamante atentado contra la comunidad, compañeros. Estamos convencidos que se puede. Lo pudimos hacer antes y hoy tenemos más experiencia, porque se aprende del dolor que se puede transformar la Argentina. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta, compañeros? Acá lo que nos falta es multiplicar la fuerza que tenemos, porque hay que cambiar la relación política. Hay que generar el gran instrumento, la palanca que cambie esta situación. Yo quisiera que cada uno de ustedes, les voy a pedir algo muy simple. Si cada uno de ustedes se compromete en este verano, si cada uno de los simpatizantes y convencidos votantes del movimiento Proyecto Sur se comprometiera a conseguir durante este verano, tomando un matecito con la compañera, la vecinita, el vecino, el amigo, se comprometiera a conseguir uno o dos adherentes más que se integren a la fuerza y que se conviertan en un militante de este gran espacio del movimiento Proyecto Sur. Si ese 10% que hoy casi todas las encuestas nos dan de piso de intención de voto, si ese 10% en los próximos 3 meses lo duplicáramos con que cada uno acercara a otro, si en el mes de marzo esta fuerza duplica en las encuestas la intención de voto, que significa que cada uno de los que simpatiza con este espacio consiguiera, enamorara, sedujera, convenciera a otro, si tenemos el 20%, si tenemos el 20%, si en marzo, piensen lo que digo, si en marzo este espacio tiene el 20%, juego 1000 contra 1 que somos gobierno de turno. Lo estoy diciendo porque en la crisis interna en la que están los distintos espacios políticos, donde hoy no se sabe quién de ellos será candidato, el surgimiento perseverante, tolerante, con argumento, con buen gesto, que es el de nuestra fuerza, si esta fuerza la duplicamos, aparecería como un real competidor para entrar en el segundo turno, compañeros. Compañeros,
Por eso, compañeros, mis palabras finales son de agradecimiento para todos los que organizaron este encuentro y recordarles que encuentros como este tenemos que realizar todas las semanas. La provincia de Buenos Aires es una república. El nuevo censo dice que el 40% de los argentinos está en esta provincia, muchachos. Acá tenemos que hacer todas las, recorrer hasta el último rincón de la provincia. Si no hacemos un plan, si no multiplicamos el nacimiento de mesas, mesas Pino Presidente 2011 como se está planteando, no llegaremos a marzo a duplicar la intención de voto. Convénzanse, pásense en la aspiradora de la duda, no duden más, les pedimos uno, enamoren a uno, dupliquemos la fuerza y busquemos a los demás compañeros. Digo compañeros porque aunque no estén en este espacio político, son argentinos que sufren como nosotros, compañeros. Queridos amigos, no lo digo con la cabeza, lo digo sí con el pensamiento, pero lo digo con el corazón y lo digo con el vientre. Tenemos que unir a la Argentina, tenemos que unirnos con todos los que no están aquí, pero que quieren lo mismo. Por eso estamos lanzando una convocatoria amplia. Se la estamos dirigiendo a los ciudadanos que han votado radical, que han votado peronismo, que han votado progresismo, izquierda, a los compañeros que, cansados de los incumplimientos de la política, dedicaron su militancia exclusivamente a lo social. A ellos les decimos, compañeros, Si no une lo social con la construcción política, le va a seguir cantando a Gardel, y Gardel canta en contra hace años. Bueno, compañeros, en definitiva, los convoco a que pensemos, cantemos, rumiemos la idea de que unidos se puede transformar la Argentina, unidos se puede reconstruir los ferrocarriles y el trabajo, unidos se puede reconstruir la petrolera estatal, unidos se puede evitar la extranjerización de la tierra. Unidos se puede combatir la inseguridad y las mafias de la corrupción y el narcotráfico. Unidos podemos transformar la Argentina. Un abrazo a todos.